Buenas noches, amigos. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Como ustedes aquí, Sandra Liliana Yaya Múchez, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca, ingeniera de sistemas y con una experiencia de más de 20 años en la labor. Bien, a continuación voy a proceder a hacer el desarrollo de la conducción del video número 76 de nuestro proyecto Establecimiento Comercial, Base de Datos Relacional, Video Hindi Movies, Módulo Gestión Administrativa, Panel Inventario. Bien, en el número 75 pudimos apreciar cómo era todo el montaje de todos los campos pertenecientes a la parte del inventario. Hicimos el control de pestaña, ingresamos en cada índice respectivamente los campos que corresponden a cada una de las tablas, hicimos algunas entradas iniciales, o sea, en primera instancia dentro del pilotaje del aplicativo, primeras cosas que hicimos fue unos leves ingresos al inventario, en especial del inventario inicial, pero percibíamos que cuando ya estábamos a punto de salir, nos botaba como alertas unos cuadros de petición de parámetro. Bien, ¿se acuerdan que yo a ustedes les dije que yo me iba a poner a investigar sobre ese punto y por qué razón ese cuadro de solicitud de parámetros sale? Bien, la situación es la siguiente. Pasa y acontece que cuando nosotros estamos acá trabajando con nuestra base de datos Video Hindi Movies, vamos a cargarla. Entonces, aquí enviamos 1, 2, 3, 4, 8. Mi perrito aquí está conversando. Entonces tenemos lo siguiente, que en la gestión administrativa, justamente cuando entramos y damos a cargar el inventario, ustedes bien pueden apreciar, se está activando primeramente un formulario de navegación y incorporado dentro de este están los subformularios que corresponden al ingreso, a la consulta, al informe, a la actualización y a la eliminación. Entonces bien, ¿qué pasa? Si nosotros estamos trabajando, que eso ya lo investigué, ya tengo una fuente muy fidedigna, muy firme, muy puntual respecto a lo que estaba pasando, es que cuando nosotros tenemos un informe incorporado dentro de un formulario de navegación como el que actualmente ustedes están percibiendo, es más que todo como para trabajar, por ejemplo, el plano de las consultas, informes, actualización, eliminación, en el parámetro de que, en el punto de que simplemente podemos decir lo siguiente, que lo que son las consultas, informes, actualización y eliminación, como eso no nos está tocando a las actualizaciones, pues no hay ningún problema, pero como en el caso de los ingresos sí está tocando una consulta de actualización, pasa que cuando yo tengo estipulado en el término actualizará y estoy haciendo el llamado de... por acá la puerta que suena un perrito. Entonces, cuando yo tengo lo siguiente, que en la consulta de actualización estoy invocando por actualizará el parámetro que nos conduce a un formulario y dentro de este formulario a una expresión o campo, entonces si está incorporado dentro de un formulario de navegación, siempre va a remitir un cuadro donde dice por favor deme el parámetro, porque el hecho es que está como sub, ¿no? Sub formulario dentro de un formulario principal, entonces lo desconoce, obvia por completo el conocimiento de ese parámetro y por esa razón saca el alerta, saca el mensaje en pantallita que dice, por favor, el número, ¿cuál es? Entonces, a razón de eso, probando, me di cuenta de que cuando el formulario se llama directamente sin tener algo más arriba, es decir, sin tener un padre, llámoslo así, pasa directo, no hay ningún problema. No pregunta por esos nombres ni nada de eso, simplemente pasa directo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación para corregir ese problema? En ingresos simplemente vamos a tomar en cuenta una pantallita que diga bienvenido al sistema transaccional de inventarios donde usted puede incorporar todas las entradas y todas las salidas del proceso. Punto. Y cuando yo accione ese botón, ¡tran!, inmediatamente al primero que es ingreso, transacción, inventario, donde es una pantallita ya independiente. Solamente ese.
Pero lo que tiene que ver con la consulta, informe, actualización, eliminación, esos sí van a estar incorporados dentro del formulario de navegación. Eso es todo lo que nos toca hacer, no es nada más. Entonces vamos a proceder a hacer ese cambio. Bien, para eso vamos a hacerlo de la manera siguiente. Vamos a crear un subformulario, un formulario en blanco con el nombre de, por ejemplo, entrada al ingreso de ese inventario. Entonces aquí le decimos guardar y le ponemos aquí un FMGA, ¿sí? Y vamos a ponerle entrada, ingreso, inventar, ¿sí? Inventé, o sea, INVT, ¿listo? Y punto. Entonces, este formulario como tal, lo vamos a tomar así, clic derecho, le decimos vista diseño. Entonces, en la vista diseño, aquí en el módulo principal, como ya tenemos cosas aquí interesantes, entonces clic derecho, vamos a decirle aquí simplemente vista diseño y traemos consigo información como, por ejemplo, bueno, acá en este punto específicamente tomaremos en cuenta, a ver, bueno, pues vamos a hacer así, vamos a hacer de otra manera. Cogemos acá el ingreso y simplemente aquí en este espacio como tal le vamos a decir lo siguiente: diseño, hoja de propiedades. En la hoja de propiedades, en el formulario como tal, vamos a traer una imagen que puede ser precisamente la imagen, a ver, acá vamos a data. Vamos aquí a 2015, clientes, proyecto, establecimiento comercial, imágenes, y acá en las imágenes vamos a buscar esa imagen, esta que tenemos acá, que es imagen fondo inventario, la vamos a tomar, pero la vamos aquí donde dice modo del tamaño de la imagen que dice recortar, la vamos a poner aquí con un término que dice extender, o sea que la tome toda, ¿de acuerdo? Toda. Y este formulario como tal, simplemente en el centro va a ir un avisito como un cuadro de etiqueta que dice muy puntualmente lo siguiente, dice, vamos a ponerle así, bienvenido a tu sistema inventario, donde aquí podrá, ingresar toda transacción como entradas, vamos a poner aquí en términos generales, entradas y salidas, ¿listo? Y salidas, punto. Accione, entonces acá le decimos accione un clic sobre esta imagen, punto, no más. Entonces ahí lo vamos a poner bien bonito, lo vamos a poner aquí con un color naranja o un color azul, puede ser también. El texto lo vamos a poner en blanco, vamos a resaltarlo, vamos a centrarlo, vamos a ponerlo un poco más grande, por ahí de 20 puntos, uy, de 20 puntos está muy grande, entonces vamos a ponerlo de unos 16 puntos, está perfecto así, listo. Entonces ese es el mensaje que va a quedar ahí latente en ese espacio. Entonces ahí hacemos un clic derecho, vamos a guardar la información, pero este mensaje cuando en cierta manera se toque con un clic, ¿sí? Aquí en diseño, en el evento, al hacer un clic aquí vamos a cargar una macro general, puede ser generar una macro. Entonces buscamos aquí abrir formulario y al abrir el formulario buscamos el formulario MGA inventario ingresos, perfecto, le decimos acá guardar y cerrar, no más, listo. Entonces como ya está, le decimos aquí guardar,
Y acá al decirle cerrar, ¿sí? A ese formulario como tal, entonces en la gestión administrativa, cuando se llame, ya finalmente no va a salir, obviamente aquí, en este inventario no va a salir, vamos aquí a cerrar un momentico. Aquí le vamos a decir vista formulario. Entonces, cuando yo toque aquí y diga inventario, no va a volver a salir este dibujo, sino va a salir ese otro dibujo. ¿Cómo así? Entonces, mucha atención. Vamos a ir aquí a la vista de presentación y este elemento que está acá, simplemente como está llamando aquí por diseño, por hoja de propiedades, por datos, ¿sí? Nombre de destino de navegación, dice ahí bien clarito. FMGA inventario navegación, nombre del destino de navegación, está llamando a ingresos. Entonces vamos a abrir y vamos a decirle que al que debe llamar, que al que debe llamar es el formulario que se llama formulario entrada ingreso. Ese es el que tiene que llamar, perfecto, y listo, no más. Bueno, entonces esto así queda esta información presente. Cuando ya está así, entonces hacemos un clic derecho, le hicimos guardar, clic derecho y le hicimos acá vista formulario. Es decir, cuando yo paso aquí a cualquiera de esos, yo en el ingreso veo simplemente bienvenido a su sistema inventario, donde aquí podrá ingresar toda transacción como entradas y salidas, acción y un clic sobre esta imagen. Entonces, al hacer un clic sobre la imagen, simplemente me llega a mí, ingreso a transacción inventario, donde tengo los botones y fondo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me encuentro aquí, ¿sí? Voy a revisar nuevamente, mi, aquí me faltaría un botón importante que se llama cerrar, ¿sí? Un botoncito que sería el de cerrar. Ese botón de cerrar, entonces yo aquí por el módulo principal le hago un clic acá y le digo vista diseño y el botón de cerrar lo tomo, control C, y acá en el de ingresos le voy a pegar, clic derecho, vista diseño. Entonces lo voy a pegar aquí, justamente en este espacio. Le digo control B y este botoncito lo que voy a hacer es simplemente, ahí, lo voy a mover acá. Lo voy a regular un poquito más con respecto a este formato, lo voy a ponerlo más pequeño. Ahí está. Pero acá lo voy a ajustar, organizar, tamaño ajustar, para que quede más pequeño, pero como tal, queda así de este tamaño porque el icono que tiene ahí presente es pequeñito, pues por eso queda así. Entonces, para que quede como del mismo tamaño de este, entonces sencillamente cojo y los unifico los dos, o sea, los selecciono los dos y le digo, a ver, ajuste al más alto, listo. Y después de que ya tengo esto, entonces los alineo, alinear abajo. Y después de que ya los tengo los tres, noto que alguno de ellos está descompletado en la interlineación horizontal. Entonces le digo tamaño y espacio y le digo igualar horizontal para que queden los tres ahí, o sea, igualitos. Bueno, entonces guardo esta información, guardo. Acá, entonces, procedo a hacer otra cosa. Voy a remitirme a la CSAC, a la consulta de actualización del inventario. Aquí voy a cargar clic derecho, vista diseño, y aquí entonces lo que hago es lo siguiente. Acá simplemente esta instrucción que tengo acá la borro, borro esto, y la que tengo también acá la borro, listo, y la vuelvo a anotar. Entonces aquí donde dice actualizar, entonces le pongo así F y ahí me sale formulario. Entonces doble clic. Símbolo de migración cerrado. Entonces menciona el nombre del formulario que voy a trabajar, que en este caso es FMGA, FMGA inventario ingreso. Ahí está. Y después le digo símbolo de migración cerrado. Entonces aquí busco para el caso del número, entonces REC, ahí está, REC transacción, ahí está, y listo. Eso es en cuanto a actualizará. Y en la parte de tipo, la misma situación, como todo esto que está acá me sirve, entonces selecciono, copio todo esto acá y lo pego acá. Pero acá en vez de rectrans lo voy a tomar por T, tipo contador, acá está.
Ahí está. Y ya quedó listo. Ya quedó listo. Entonces ahora sí lo guardo. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Perfecto. Acá voy a cerrar. Aquí voy a cerrar. Aquí voy a cerrar. Voy aquí a contraer. Salgo de aquí. Vuelvo y entro. ¿Sí? Acuérdense que está la parte número 6, ¿no? Bueno. 1, 2, 3, 4, 8. Entro, entonces entro a la gestión administrativa, cargo inventario, me sale mi pantalla, entonces sale ingresos, consulta. Antes mejor así, porque en los ingresos no sale, ¡ay! Que estoy viendo todo, no. Simplemente ahí. Porque es que me da la opción de que en un futuro yo puedo inclusive validar esta parte cuando entro, ¿no? Por ejemplo, que me diga, ¿usted es un usuario autorizado para entrar al inventario? Sí o no, ¿no? Eso puede salir. Pero por ahora, bueno, simplemente aquí en el ingreso yo le digo clic y él ya me entra ya. Entonces, ahora sí, aquí voy a proceder a hacer el ingreso de un ítem. Entonces voy a meter un ítem del inventario inicial. Entonces paso aquí, le digo que es el inventario y voy en el número 12. Entonces aquí apunta al 13. Aquí abro, le digo ingreso. Listo. Paso aquí al producto, le digo que es el producto número 9. 9, 9, 9, sí. El proveedor es el 2, es una entrada, enter, la fecha 01/10/2016, inventario, ahí le escribo inventario inicial y le digo que está en la gaveta, paso a ingresos y acá termino diciéndole que es ingreso, está el número 10.013, entonces esta cantidad de películas que entran son 40 películas. El costo de cada una de ellas es de 1.000 pesos, 40 mil. Para terminar, le digo salvar. Dese cuenta que ya no me preguntó lo que antes tenía que preguntar. Él simplemente ya se limitó a trabajar. Yo le digo acá información base y le digo voy a adicionar un nuevo registro. Y aquí ya simplemente cuando le digo inventario ya aparece el tránsito, que es lo que yo quiero que aparezca, no más. Entonces acá ingreso otro. Cojo acá el producto, voy a meter el número 10, por ejemplo. Y acá el proveedor sigue siendo el 2. La clase de movimiento es una entrada. Enter. Escribo 0110. Espérate un momentico. 2016. Detalle. Inventario inicial. Ubicación. Gaveta A. Y ingresos. Entonces aquí le digo ingreso. Ahí está el 2014, entonces son 55 películas, costo 1.000 pesos, valor de inventario tanto, salvo la información, ya cuadró, cierro aquí el formulario, llego otra vez acá, si quiero aquí puedo seguir haciendo otro plano, consulta, informe, actualización, admiración, cualquiera de esas cosas, pero lo interesante de todo es lo que les acabo de mostrar, ya cuadré el problema, ya cumplí con mi promesa, ya ustedes se pueden ir a descansar tranquilamente y mañana seguimos con otra. Con otro caso. Bueno, mañana vamos a proceder a hacer otro proceso que ya es bien interesante en cuanto al plano de la consulta. Entonces va a haber cosas muy, muy motivantes que de verdad le van a usted a inyectar para que siga mirando estos videos y de verdad se enamoren con este material que se está haciendo. Cierro aquí y ya prácticamente aquí, cierro aquí y me voy de acá, ¿sí? Y complemento ya prácticamente el final de este video número 76, contándoles que le habló Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora de portal educativo www.infoyayate.teca, que les agradezco inmensamente sus comentarios negativos y positivos, que de igual manera también agradezco cuando ustedes se suscriben y cuando ustedes allá aportan un comentario, un like, un me gusta. También decirles que está abierta la propuesta a querer trabajar con algunos de ustedes, no importa el país en que estén. Si ustedes están en China, si ustedes están en Estados Unidos, están en Australia, están en el África, están en la India, por allá donde sea, en Francia, en Londres, en fin. Entonces, la ventaja que yo tengo es que hay muchos amigos que tengo. Tengo amigos en Londres, tengo amigos en Moscú, en Ucrania, en Arabia Saudita, en Dubái, en Anatolia. Tengo amigos en Estambul. Hay amigos también en Australia, hay amigos en Estados Unidos, hay amigos en España, hay amigos en Centroamérica,
Hay amigos en la parte de México, que es donde más me sale gente para trabajar. Amigos en la parte de Sudamérica, en Argentina. Allá para José Luis, muchas gracias por todos los comentarios que me dicen. Eso me ayudan a motivarme mucho en mi trabajo. Gracias de verdad. Y bueno, y una cantidad de gente que se entra que yo ni conozco. Pero bueno, yo me animo a todo esto porque la verdad todo esto me emocionó. Entonces, quiero decirles muy puntualmente que yo estoy aquí lista para poder atender las solicitudes. Estoy lista para aquí prestarles ese servicio asistencial a cada uno de ustedes. Mis costos del valor asistencial de mis servicios, yo simplemente lo remito, lo notifico por el correo electrónico. Entonces, ustedes aquí entran a la web docencial www.infoyayate.teca, anotan su nombre, su correo electrónico y el asunto que los motiva a querer contactarse conmigo. Y me cuentan todo lo que está el rollo de su trabajo, lo que ustedes quieren hacer en las bases de datos y cómo quieren que yo les ayude. Y asimismo, ya les digo, les doy el precio de lo que cuesta, cómo lo tienen que pagar, cómo es que se empieza el trabajo y listo, y arrancamos. Entonces no me queda nada más que despedirme de ustedes, desearles una feliz noche y lo poquito que falta de este día para terminarse, que lo poquito, ese trabajo o labor o cosa que usted esté haciendo sea de verdad bastante fácil y motivante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.